Hello guys, how are you doing today? I hope you're doing great. Hello. Okay, from which parts of Colombia are you watching us today? Hello, hello. Hi Dylan, Catalina, Lina, Karen, Esteban, Melanie. Yeah, I have new glasses. Remember, I lost my glasses, so I have new glasses. Cúcuta, Neiva, Manizales. Very good. Medallo. Bogota. Hi, Erika. Very good, thank you. From Peru. ¿Qué iba Neiva y su revolución? Oh, por Dios. Very good, José Alejandro. No sabía que había una revolución en Neiva, pero bien. De pie, Cuesta, Santander, qué bien. De Cúcuta, mi tierrita. De Cúcuta. De Bolívar, de Pitalito. Súper, nos están visitando de muchos lados. Hola, Melanie, ya te había saludado. Bueno, me están visitando hoy de lugares así que no había visto. No había visto a Pitalito por aquí. Hello, Kevin, thank you. Otro pie de cuestano. Ok, chicos, entonces, como siempre, remember, you have to subscribe to our YouTube channel, Puntaje Nacional Colombia. Suscríbanse al canal de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. Síganos en las redes sociales como Facebook y Twitter, denos like. Que nosotros sigamos aquí ayudando a los colombianos depende de ustedes. Que ustedes nos promocionen, que ustedes nos den like, que compartan los videos. Hola Laura, llegaste 2 minutos tarde. Voy a ponerle un retardo a Laura. Un punto menos para el kit. ya saben que si tienen preguntas o, por ejemplo, simulacros que hayan hecho en el colegio o en los playfests. La verdad, mucho del material que ustedes nos han enviado, ustedes han visto que yo lo utilizo en clase, les agradezco por eso. No se olviden de mandar los correos a ingles@puntajenacional.com. Ustedes saben que desde que yo tenga tiempo estoy ahí respondiendo los correos, las dudas relacionadas con el tema. Listo. Y pues no se olviden, mi nombre es Elizabeth Cruz. No se olviden, quiero mi kit. Ya subieron el kit, ya vieron el kit, ahí en la página del Facebook Puntaje Nacional Colombia. Subieron las fotos del kit. Son 30 kits, 15 de niño y 15 de niña. Están muy bonitos los dos. No sé si ya, ¿verdad? ¿Lo vieron? Métanse por allá a Facebook. Numeral quiero mi kit, no se les olvide. @puntajenacionalcolombia y numeral quiero mi kit. Eso, para que no digan que no les dijimos cómo era. Yo les dije que era muy bonito. Listo, chicos, entonces ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? No, son 30. No se les olvide que... Oh, Kevin, very good. Hashtag I want my kit. Excellent. Bueno, no se les olvide. Ya estamos en la cuenta regresiva para la fecha del examen. Ya saben, estamos muy cerquita de la fecha del examen. Entonces vamos a concentrarnos. Yo sé que ustedes a veces ahí en el chat empiezan a divagar y hablar de otras cosas, nah. Pero intentemos concentrarnos, ¿no? Estos días ya nos queda poquito tiempo para que sea el día de la prueba, para que llegue el momento de verdad. Ustedes ya saben que nosotros los profes de Puntaje Nacional también vamos a estar allá presentando la prueba. Entonces vamos a estarles allá echando toda la buena energía, que se les ilumine la mente, que la Virgen baje y les toque la frente, para que les vaya súper bien en el examen, ¿listo? Entonces empecemos hoy con el presente perfecto continuo, the present perfect continuous, ¿ok? Good. So we have, for example, she's saying, I hope my love comes soon. I have been waiting for ages. Es lo que está diciendo ella. Entonces, tenemos una línea entre el pasado y el presente.
pasado y el presente de la hora. Y algo que empezó en el pasado y que sigue continuando en este presente. Si se dan cuenta, en este momento yo sigo esperando que eso pase. No ha pasado. Empezó en el pasado, estoy en el ahora esperando que esa situación pase. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Porque es el presente perfecto continuo. Entonces, ¿se acuerdan que el presente perfecto, la regla era una acción que empezó en el pasado, continúa en el presente o está afectando el presente de alguna manera? Es lo mismo, en este como es el continuo, y ustedes saben que el continuo es una acción que estoy haciendo en el momento. Entonces, es la acción que empezó en el pasado, sigue en el presente y estoy esperando un resultado en el futuro. ¿No es cierto? Algo así. Ya vamos a mirar mejor la explicación. Como raro empecé a leer la clase, vamos a ver si me voy despertando. El presente perfecto continuo se refiere a un periodo temporal inespecífico, situado entre el pasado y el presente. El hablante se refiere a algo que empezó y que puede no haber concluido en este periodo de tiempo. Entonces, empezó en el pasado y en este momento no ha concluido. ¿Listo? Le interesa tanto el proceso como el resultado, porque si ustedes se han dado cuenta, hay tiempos verbales en los que lo que importa es el resultado, o lo que importa solamente es lo que pasó, pero no el resultado de lo que pasó. ¿Sí? Con el presente perfecto continuo, sí interesa el proceso y el resultado. Las dos cosas. ¿Listo? Es posible que ese proceso acabe de terminar o que aún no haya terminado. Yo puedo decir, yo he estado esperando por la encomienda por una semana hasta que por fin llegó. Lo que quiere decir que esta acción de esperar acaba de terminar. Por fin llegó. ¿Sí? Listo. Entonces ya vamos a ir mirando, entrando más un poquito en el tema. Entonces revisemos la estructura. Entonces el presente perfecto continuo está compuesto por dos elementos. El presente perfecto del verbo to be, que ustedes saben que es have or has been, y el present participle del verbo con la raíz ing. ¿Listo? Exactamente. ¿Cómo se diría eso en inglés, Kevin? Escríbame la oración en inglés. A ver si le doy un punto positivo. Listo. Entonces tenemos el sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos she has or have been. Porque ustedes ya saben que dependiendo de la persona es has o dependiendo de la persona a la que estamos hablando, primera persona, segunda persona, tercera persona. Es has o have been, ¿no es cierto? I have, you have, she has, ¿no es cierto? Entonces sería el sujeto en este ejemplo, she has been swimming. Ella ha estado nadando. ¿Listo? Igual la terminación ando, endo. I have been waiting for love, but it never arrived. Very good, Laura. Entonces, he has been dancing. I have been trying to learn English. Oh, very good, Andrés. Ay, no, Kevin. Ahora sí, te ganó una patada. Como que esto lo pongo en Google. No. Very good, my students. I have been waiting for love, but it never came. Nunca llegó, ¿no es cierto? Estamos hablando de pasado. Nunca llegó. Entonces el verbo llegar tiene que estar en pasado. I have been waiting for this class all week. Excelente, Lina. Yo he estado esperando. She has been studying. Ella estaba estudiando. Listo. Listo. Entonces ya tenemos la estructura clara porque como ya conocemos el presente perfecto, pues convertirlo en presente perfecto continuo es prácticamente simplemente agregar una ing al verbo principal. ¿Listo? Súper fácil. Entonces continuemos. Por ejemplo, para una oración afirmativa, she has been on she's been running. Entonces ustedes ya saben que este she's es la abreviación de she has. Sabemos que es she has y no she's. ¿Por qué? Porque tenemos acá el verbo en presente perfecto. Lo que quiere decir que este de acá es she has, ¿no es cierto? Me van a preguntar, ay, ¿cómo sé que no es cheese? Sé que no es cheese porque tengo aquí un verbo en past participle, en pasado participio, y por eso es que sé, ¿listo? She has been or she's been running. Entonces ya ha estado corriendo por 5 años.
She has been running for 5 years. Exactly, like Adriana. I have been studying English for 4 years. Yo he estado estudiando inglés. Es diferente a decir yo he estudiado inglés a decir yo he estado estudiando. ¿Listo? I have been waiting for my empanada, for example. Listo, tenemos negativa. Entonces, para que vean cómo es la estructura en la negación. She hasn't been running for 4 years. Ella no ha estado corriendo por 5 años. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las contracciones. La contracción de she has, como dice Jamer, es she is. Y la contracción de she has not sería she hasn't. ¿Ok? She hasn't been running. Luego la interrogativa. Si se dan cuenta, y lo que yo siempre le digo cuando vamos a hacer una pregunta en inglés, ¿qué tenemos que hacer? A ver, mis queridos estudiantes que me ponen mucha atención, ¿qué tenemos que hacer siempre que vamos a hacer una pregunta en inglés? Laura, acabamos de comenzar. Estamos viendo hasta ahora unos ejemplos sobre el presente perfecto continuo. Oh, Kevin, she hasn't been loved. No, eso es solamente. Ese no, porque si ves que el verbo love. Ah, bueno, sí, porque el verbo love no se puede poner en ing. She hasn't been loved, ok. ¿Qué hago? ¿El signo? Ah. ¿Preguntan lo mismo? No, por Dios. He perdido todo mi tiempo. Ah, Sara sacó la cara por la familia. Y Adriana. Cambiamos. Y Angelina, gracias. Y Julián. Entonces cambiamos la posición del sujeto y el auxiliar. Entonces, si ven que en una oración afirmativa sería she has, pero para hacer la pregunta, decimos, ¿has she been running? ¿Ha ella estado corriendo? Es lo que estoy diciendo. Igual, ¿she has been running? ¿Has she been running? Entonces, si se dan cuenta, estamos intercambiando la posición. Una vez más, cambiamos la posición del sujeto y el auxiliar. ¿Sí queda claro? Buonasera, yo soy. By the ICFES. By or for. Muy bien. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar la posición. Eso es para todo. Menos el presente simple, porque el presente simple sabemos que tenemos el auxiliar do. Ah, bueno, no menos. Sino que como en el presente no. Cuando hago una oración afirmativa, pues no aparece el do. Sino que solamente aparece cuando hago la pregunta. Pero sabemos que siempre va primero el auxiliar. Y luego, ahí sí, el sujeto. ¿Listo? Ah, para identificar. No, yo lo que se estoy diciendo, sí, con el signo la identifico. Claro, pero si me ponen a mí a hacer una pregunta, pues no sé. Sí, o sea, yo sé que nosotros acá estamos aprendiendo, pues concentrándonos en la prueba a saber. Pero eso no quiere decir que no vamos a aprender también a cómo se supone que debería escribir de una pregunta. ¿Listo? Hasn't. ¿Listo? Gracias, Karen. Bueno, ahora miramos una interrogativa negativa. ¿Hasn't she been running? ¿No ha estado ella corriendo? ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros nos utilizamos bastante ese tiempo del presente perfecto continuo en español, ¿no es cierto? Yo digo, oh, ¿no ha estado ella corriendo por 5 años? Yo me los imagino a ustedes hablando en el colegio así. Profe, ¿no ha estado ella en una relación con este joven por 2 años? Mis estudiantes que hablan tan bien español. ¿Listo? Entonces, igual como es interrogativa, ¿qué es lo que va primero? El auxiliar. Y el auxiliar es el que tiene la negación. Entonces, ya sabiendo eso, sabemos auxiliar negación, porque la negación va en el auxiliar, sujeto, verbo cero estar en pasado participio y el verbo principal con la terminación ing. ¿Listo? Muy bien. ¿Ready to continue? Ay, Juliet, no, I have. Recuerda, ¿de quién estás hablando? Has es para she, para it y para he. Entonces, I have been waiting to greet the greeting of my teacher. Ah, ok. Hello, Juliet, how are you? Very good. Así de lindo se habla mis estudiantes, ¿eh? Disquedizas. Bueno, entonces, lo que yo les decía.
No, 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 Andrés. Está bien también decir, has she not been waiting for 3 years? No ha estado ella esperando. Se traduce igual. También estaría bien decir eso. ¿Sí? Pero si vamos a hacer una abreviación, porque como ahí está abreviado, entonces la abreviación no va con el sujeto, sino con el auxiliar. Buena pregunta, Andrés. Buena pregunta. Ay, no, Kevin, eso no se traduce. Ay, no, Valentina, ya los voy a sacar, ¿sí? Uy, no, no, no. Listo, continuemos. Entonces, una de las formas o una de las maneras en las que utilizamos el presente perfecto continuo es para las acciones que iniciaron en el pasado y continúan ocurriendo en el presente, ¿no es cierto? Acciones iniciadas en el pasado y que continúan ocurriendo en el presente. ¿Listo? Entonces, veamos unos ejemplos. She has been waiting for you all day. O sea que todavía está esperando, o sea, ella ha estado esperando por ti todo el día. Es como si yo me encuentro a mi amigo y, oiga, Marcela ha estado esperándolo todo el día. Y él no ha llegado todavía a encontrarse con Marcela, ¿verdad? No ha habido solución a eso. Luego, I've been working, si la pronunciación, I've. Poniendo acá los dientes de arriba contra el labio, I've been working on this report since 8 o'clock this morning. He estado trabajando en este reporte desde las 8 de la mañana, desde las 8 de esta mañana, lo que dice ahí. O sea, todavía no lo he terminado. Se van todos de la oficina, están apagando las luces y yo, no, he estado trabajando en este reporte desde las 8 y no lo he acabado. ¿Ven? Listo. Luego, they have been traveling since last October. Ellos han estado viajando desde el pasado octubre, lo que quiere decir que todavía no han vuelto. Se alzaron la bata y fueron un año de viaje. No han vuelto desde octubre pasado. ¿Ven? Entonces, todas estas son acciones que iniciaron en el pasado y que continúan ocurriendo en el presente, que es uno de los usos del presente perfecto y continuo. ¿Listo? No se les olvide. Acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Bien, Esteban. Sí, I've es la contracción de I have. ¿Listo? Pero pues, no se les olvide que, bueno, yo hay cosas que de pronto no explico porque me parece que son obvias, pero entonces, si no son obvias para ustedes, pregúntenme, ¿listo? Bien por Jamie que le preguntó. Entonces ya saben, I've es la contracción de I have. ¿Listo? Listo. Hello, Sarah. Ok. Entonces continuemos. También se utiliza el presente perfecto continuo para acciones que acaban de concluir y de las que nos interesan los resultados, ¿no es cierto? Sí, Laura, todos los verbos, o sea, el verbo principal que es el que tiene la acción, porque el have been me está marcando el tiempo, ¿no es cierto? Pero el ing que va en el verbo principal, siempre tiene que haber ing para que sea un tiempo continuo o progresivo, ¿listo? Bueno, entonces dice, she has been cooking since last night. Ella ha estado cocinando desde anoche y la comida preparada tiene un aspecto así. Entonces, como quien dice, yo estoy viendo la comida, acabo de terminar la comida y yo digo, ay, ha estado cocinando desde anoche y mire esto cómo le quedó de bueno, ¿no es cierto? Acabo de terminar, estoy viendo aquí el resultado, que ya está la comida servida y digo, ella ha estado cocinando desde anoche y aquí está el resultado. Luego, it's been raining. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy en el carro o voy en el bus o voy en el Transmilenio colgada con otras 6 personas y paso del norte al centro de la ciudad y me doy cuenta que el centro está mojada la calle, ¿no es cierto? Entonces yo, ay, ha estado lloviendo por aquí. ¿Ven? La acción ya terminó, pero entonces el resultado, digo, ay, ya por aquí llovió, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera me está afectando en este momento lo que pasó. Entonces, alguien ha estado comiéndose mis papas. Entonces, pues, si yo destapo allá la despensa y voy a destapar la despensa y encuentro que se están comiendo mi hamburguesa, está por la mitad, tiene 2 mordiscos, me digo, alguien se ha estado comiendo mi hamburguesa o alguien se ha estado comiendo mis papas, ¿verdad? Entonces, alguien ha estado comiendo mis papas. O sea, me acabo de dar cuenta de que queda la mitad de las papas. Entonces, es una acción que acabo de concluir o una acción de la que me acabo de dar cuenta. ¿Ven? Y estoy haciendo una acotación acerca del tema. Estoy diciendo algo acerca de un tema de algo que acabo de terminar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Más días de simulacros?
La semana, me imagino que el de la semana pasada lo subí hoy. Sí, exacto. La ING significa gerundio, infinitivo, continuo, continuo o progresivo. Someone has. Porque someone sería él o sería ella, alguien, una sola persona. ¿Sí? Entonces es has. Uy, Enrique, póngale cero. ¿Cómo que thank you así? Háganme el favor. Y yo sé que es difícil, pero empezamos a escribir bien también ahí, porque a veces esos errores se nos van fosilizando. Entonces, por favor. Leslie, tell me what is your question. Sí, Juliet, cuando uno, when you are hungry, cuando tienes hambre, abres el refrigerador y las cucarachas están muertas de hambre. Someone's been eating my chocoramo, mi empanada. Cuando el verbo principal es be. Pero ¿cómo sería un ejemplo cuando el verbo principal be? She has been being. Ella ha estado siendo. Sería la traducción. Ella ha estado siendo. She has been being. Es que de hecho, no sé, creo que eso no se dice. Sí, o sea, en la traducción al español, somebody y someone es lo mismo. Las dos de tres te traducen alguien. Y se puede utilizar igual. Eso es, Jamer, no le dé risa a lo que yo estoy diciendo. Eso es cierto. Es una teoría que vemos en la universidad pedagógica, se llama el error fosilizado. Como por ejemplo, yo tenía un error fosilizado y yo siempre decía people is, people is, people is, people is. Y en la universidad lo dije por mucho tiempo y nunca ningún profesor me lo corrigió. Entonces un día yo estaba hablando con unos compañeros y dije people is, entonces, no, people are. ¿Y yo qué? Claro, people es plural porque es gente. Entonces uno no dice people is, sino people are. Y yo duré muchos años diciendo eso y fue difícil para mí. Se dice que es un error facilizado cuando ya uno lleva tanto tiempo cometiendo el error que para uno es difícil corregirlo y uno sufre como, oh, por Dios, he estado toda la vida engañado. Ah, y tu cerebro empieza como a forcejear para empezar a decir lo mismo. Somebody es alguien y anybody es nadie, Enrique. No significa lo mismo. Entonces, si ¿sí se dan cuenta? He has been playing in the stadium. Very good neighbor. People is. He has been being a police. Él ha estado siendo un policía. No son la. Imagínense cómo van a escribir, please, así. Entonces, eso muy bien. Entonces, no cometamos errores porque además la gente lee cosas y luego se confunden y piensa que eso está bien escrito y siguen con eso. ¿Listo? Interrogatorias negativas con WH question. Sí, claro, yo puedo preguntar, what has he been doing all these years? ¿Qué ha estado él haciendo todos estos años? Por ejemplo. Entonces ahí estoy utilizando una WH question que es ¿qué? What has he been doing these last 3 years? ¿Ven? Entonces, Cassandra, buena pregunta. Sí, se puede utilizar. ¿Listo? Sí. Who's been eating my food? ¿Quién ha estado comiéndose mi comida? Excelente, Karen. The police has been searching the thieves. The police has been eating donuts all week. Okay, Karen. What has he been doing all these years? Todos estos años. What has he been doing all these years? Por ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces continuemos. Ay, no, ustedes hablan tan sabroso que mire, ya se me pasó la clase volando. Verbos sin formas progresivas o continuas. ¿Se acuerdan que hace unas hijo en mi clase? Ah, recién comenzamos. What has he been doing all these years? Ajá. Ay, mami, no, eso está muy. What have I been doing with my life? Pero sí, muy bien. Me gusta, me gusta. Listo. Entonces tenemos verbos sin formas progresivas o continuas. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, recién comenzamos nuestras hermosas clases de puntaje nacional,
Yo les expliqué que hay unos verbos que no pueden tener ing, que no pueden volverse verbos progresivos o continuos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de eso? You have been falling in love for 2 years. Te has estado enamorando lentamente por 2 años, Catalina. We have been drawing cards, ok. Sí, Luisa, está bien. Hace mucho. Ay, Dios mío, Sara Sarita. A ver, cuéntenme por qué. A no, es que Juliet llegó ya después de eso. Porque era un transitorio. Uy, Laura, póngale cero. Es tan peligroso que es Laura con esa respuesta. Sé que estaba aquí tan pila y tan juiciosa. People are, Luis Fernando. Me está poniendo una trampa. Listo. Acuérdense que. Ay, ¿cuál ejemplo se me pasó en el chat y no lo vi, Catalina? Listo. No, no, no. Es people are. Listo, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que no había verbos con los que no podíamos utilizar las formas continuas o progresivas? ¡Ay, de! Aquí estoy pendiente, pero. Pónganme atención en esta parte, ya no me distraiga más. Entonces dice: verbos sin formas progresivas o continuas. ¿Se acuerdan que eran verbos que necesariamente no formaban una acción? Como por ejemplo el verbo love, que es amar. No requiere, digamos, ningún esfuerzo físico. Yo puedo decir, yo lo amo. Entonces, sí, o sea, no estoy haciendo nada. No es una acción física, es algo más que tiene que ver con el pensamiento y esas cosas. Sí, aunque thinking, yo sí lo puedo poner como ing porque eso es un proceso. Pero hay otras acciones que no podemos, por ejemplo, hate, no lo podemos exactamente. Porque sí, porque más que todas las cosas que tienen que ver con sentimientos o con cosas abstractas. No los podemos utilizar con ing. Entonces, ¿qué pasa? Con verbos que no suelen utilizar la forma progresiva, empleamos simplemente el presente perfecto. Por ejemplo, I have wanted to visit China for years. Yo no digo I have been wanting. ¿Listo? Heard, escuché. Sí. Entonces dice, I have wanted to visit China for years. Entonces, yo he querido. Yo no digo yo he estado queriendo. ¿Listo? Yo he estado queriendo visitar China por muchos años. No sé si eso se diga en español, honestamente lo estoy traduciendo como se supone que debería ser. No sé si eso se diga en español, pero en inglés no. Porque el verbo querer no me implica ninguna acción real, ¿sí? Es más una acción mental, una cosa abstracta. Entonces, I have wanted to visit China for years. Entonces, con esos verbos no utilizamos el presente perfecto continuo, porque como esos verbos no nos dejan formar un continuo, utilizamos el presente perfecto, pero el resto de la oración es el que nos da la idea de que es algo que yo he estado deseando por muchos años, ¿sí? Entonces, I have wanted to visit China for years. Yo he querido visitar China, perdón, por años, lo que quiere decir que no es una acción que empezó en el pasado y continúa. Yo sigo con ese deseo de visitar, ¿sí? No, wanted significa buscado. The most wanted, el más buscado. Cuando la policía está buscando a alguien, es un cartel. Sí, también. Ustedes saben que una palabra en inglés puede significar 6 cosas, así que es las 2 cosas. ¿Listo? Entonces vamos a revisar unos ejemplos para que se den cuenta cuáles son algunos de esos verbos que no tienen formas progresivas o continuas, aunque eso yo ya lo había explicado antes. No, think sí. Think sí le ponemos ing porque think es un proceso. ¿Sí? Yo estoy pensando en una solución. Pero, por ejemplo, saber. No. ¿Listo? Pero think si me digamos que si me implica un ejercicio. Estoy pensando qué hacer. Pero, por ejemplo, saber. Ah, sí, yo sé eso. Yo sé inglés. Pues yo digo yo sé inglés, pero sí. Listo. Sí, a veces como que. Ay, no, cojan oficio. Vamos a revisar los ejemplos. Que un ejemplo con lo. What has been heard yesterday? No, eso está. ¿Qué fue oído? What has been heard? ¿Qué fue oído ayer? ¿Qué ha estado oído? No, esa oración está mal, Gaby. ¿Qué, Adriana, que me están preguntando?
No, like tampoco lleva ING, por Dios, tienen razón, perdón, no había visto la pregunta. Like, nunca. Nunca, no lo hagan. Liking, uy, me estaba gustando. Pero, por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta el eslogan de McDonald's? A ver, ustedes que son unos magos con eso. ¿Cuál es el eslogan de McDonald's? Sí, los videos quedan ahí cargados, Diana. Busca ahí en el canal, aparece inglés, español, biología. Y ahí están todos los que hemos dado este año, ¿listo? Loving it. Ah, sí se lo saben, ¿no? Pero si ven que eso es un error, yo no puedo decir I'm loving it, porque loving, ING. ¿Listo? Bien, Kevin, qué bueno. Pero, I'm loving it. Lo estoy amando. Pues no. Ellos cometen ese error o están escribiendo eso porque es más pegajoso. Pero, no se les vaya a pegar ese error por ahí, ¿listo? Bueno, revisamos los ejemplos que tengo acá y practicamos porque se nos está volando el tiempo y. Sí. Listo, dice: She's known Robert since she was a child. Ella ha conocido a Robert desde que era una niña. Entonces sabemos que es una acción que comenzó en el pasado, que continúa en el presente, ¿sí? Porque love no es un verbo que, ay, estoy amando. No, ¿listo? Loving no existe. With her. I have been bored with her. Exactamente, ellos lo hacen porque es pegajoso. Porque es pegajoso. Seguro que lo escriben, claro, o sea, es como acá en Colombia cuando uno dice, uy, qué chimba, perdón la palabra. Pero entonces esa palabra, aunque no existía en el léxico, no, o sea, la RAE no había probado esa palabra, pues empezó a usar, se empezó a usar, se empezó a usar, y llegó un punto en el que la gente dijo, ay, bueno, ya la RAE dijo, o sea, la Real Academia Española, para que me entiendan, dijo, no, pues toca agregar esa palabra porque es que chimba la utiliza todo el mundo en Colombia, y ya se volvió una palabra del vocabulario y la gente sabe que eso significa tal cosa. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Empiezan a utilizar loving it y la gente lo empezó a utilizar y todo el mundo entonces ya se volvió aceptado. Pero eso no quiere decir que esa palabra estuviera bien gramaticalmente. ¿Ven? Como que ya después de que toda la gente la empezó a utilizar, se volvió una palabra aceptada y la gente pues entiende. Bueno, Luis Fernando ya se pasó de la raya. ¿Ven? Bueno, continuemos. Entonces tenemos known, que es conocer. ¿Listo? You cool. Sí, exactamente. Entonces dice, I have hated that music since I first heard it. Yo he odiado esa música desde que la escuché por primera vez. Allá, todos con despacito. Uy, la he odiado desde el primer día. Entonces, odiar igual. No puede ser hating. I have heard a lot about you recently. Yo he escuchado mucho acerca de ti últimamente. En español yo sí he dicho, ay, he estado escuchando mucho, pero en inglés no. I have understood everything. Ay, lo que dicen mis estudiantes. Yo he entendido todo, profe. No, si lo dicen está bien. Solo en esta regla de los presentes, de los tiempos continuos. ¿Listo? Entonces, I have understood everything. Yo he entendido todo. Entonces, entender, yo no digo understanding. Imagínense, understanding. Luego, I have heard this morning. Yo he escuchado esta mañana y bueno, digamos una noticia. ¿Listo? No, ask sí. Ask sí es una opción, o sea, la acción de preguntar. Yo te pregunto algo. Eso sí lleva ING, Adriana. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, continuemos. Vamos a practicar. Ahí rapidito ustedes, los masters. Pues me toca. I love my dog. Sí, yo he amado a mi perro toda la vida. Bien, está bien, Lisa. A ver, ¿cómo sería? Entonces, el primero tenemos. Sorry. I have been living in Spain for 3 years now. ¿No? Yo he estado viviendo en España por 3 años. Ya llevo viviendo acá 3 años y sigo viviendo. ¿Listo? Have
Have been living, ¿cómo que have been lived, Sara? Acuérdate que el verbo tiene que ir con ing, porque es progresivo. Listo, miremos el segundo. Sí, yo la respondí arriba porque ese es el ejemplo. I have been living in Spain for 3 years now. Missing está correcto, Esteban, sí. Ahora miremos la número uno. ¡Ay, sí! Yo respondí la respuesta arriba. Puse la misma. ¡Ay! Miremos la número dos, que es interrogativa, a ver cómo les va. Esa es la que quiero ver. No, Enrique. What have they doing lately? What have they... Bien, Lina. Karen, ¿te comiste una partecita? ¿Qué sad? Es Spanglish. Jamie dice que sad. No, te comiste ese. Hay unos que por ahí se están comiendo palabras. Tienen hambre. Ya vamos a ir al break. Ah, no se me coman las palabras. A ver. What have they been doing? No me dejen el verbo cero estar por fuera. No hay presente perfecto continuo sin verbo cero estar. ¿Se acuerdan que en el presente continuo yo tengo que tener el is para que haya he is playing? Él está jugando. Lo mismo con el presente perfecto continuo. He has been doing. Necesito el verbo cero estar. ¿Listo? Bueno, miremos entonces la número 3. La número 3. Let's check number 3. Sorry, guys. Entonces, miremos la última. I have liked seafood since I first tried it. Muy bien. ¿Por qué liked y no have been liking? Acuérdense que cuando es con un verbo como like, al que no se puede volver a un tiempo continuo progresivo, la oración queda simplemente en presente perfecto. I have liked seafood since I first tried it. And I haven't got diarrhea. Se escribe igual, Luis Fernando. In English, diarrhea. Muy bien. Seafood, comida de mar. Ah, sí, estaban poniendo cuidado entonces. Ay, ya les ahorita acabo de explicar por qué sin el bin. Porque liking está mal dicho. Liking no. Ese verbo no se puede volver a un tiempo continuo progresivo. Entonces, lo tenemos simplemente así. Exactamente, por lo que la terminación es con ED, va sin el been, digamos. ¿Sí? Bueno, igual luego vuelven a revisar el video, ya saben, si les quedaron dudas, vuelven a revisar el video y seguro que ahí ya se les van a ir aclarando. Any questions? This is the time. Es ahora o nunca. Hagan las preguntas. I hope it is very useful, Esteban. I hope you understand. That is my dream. That you can use this in the future for something. For saber y leer. Ya saben que después del examen tenemos una sesión en la que vamos a hablar de las preguntas que salieron en el examen, ¿no? No crean. Y para que me cuenten ustedes cómo se sintieron y todo eso. A todos los profes, ¿no? Que nos cuenten cómo se sintieron y todo eso. O sea, que no crean que presentan el examen y no nos volvemos a ver. Olvídense. Después del examen nos vemos otra vez. Sí, es pasado perfecto. Es presente perfecto, pero no presente perfecto continuo, solo presente perfecto. ¿Listo? No. El presente perfecto lo utilizamos casi que para las mismas cosas que el presente perfecto continuo, ¿sí? Para algo que empezó en el pasado y continúa en el presente o acabó de terminar o tiene algún impacto en el presente. La diferencia es que yo quiero hacer énfasis acá, no solamente en el resultado, sino en el proceso, ¿sí? Si se dan cuenta que parte de lo del presente continuo perfecto, o para lo que lo utilizamos es para dar énfasis a ese proceso. Oh, ya estaba esperando por 3 años. Entonces yo quiero hacer énfasis en que 3 años son mucho tiempo para esperar por eso, ¿sí? Ella estaba esperando por 3 años que le pidan matrimonio. Entonces uno, uy, 3 años, pero llevan 10 años saliendo y nada que le pido matrimonio. Entonces yo lo que quiero hacer es dar énfasis a ese periodo de tiempo que ha pasado mientras la acción, ¿sí?
I have been falling in love for 2 years. Excellent. Very good. Dame un ejemplo, Sara, y lo revisamos. Porque yo, pues, have you... No, porque es que already, ¿cómo sería? Porque es que already nos lleva un tiempo que es algo que ya, que si ya hiciste tal cosa. Pero como estamos hablando de un tiempo continuo, que es algo que estoy haciendo en el momento de cierta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. Entonces vamos a ver unas preguntitas de las que a ustedes les encantan. Aquí quiero darle gracias a Catalina. Thank you, Catalina. Este es uno de los simulacros que tú me mandaste. I have been wanting your love all year, Sebastián. Corríjala. Por lo general, Bean sí les va a salir por ahí. Para el presente perfecto o algo, pero ese le sale. I have been forgetting your name for 2 years. Me he estado olvidando tu nombre por 2 años. ¿Cómo digo, sigo siendo? Oh, esa pregunta. I still am. Yo sigo siendo. I still am. The break, Karen, are you tired? Don't say that. Listo, entonces, what do you do for a living? Teaching. What else? Okay, so, Bamboo has, entonces tenemos aquí la primera. Ya sabemos que la respuesta es, o sea, de. Bamboo has the most perfect structure that exists in nature. Entonces, el bambú tiene la estructura más perfecta que existe en la naturaleza. Guadua, a very tall, strong. Miremos la respuesta. Tenemos amount, type, group, and number. Pues claro que Bean se puede utilizar sin que haya ING, porque es que ese también, como Bean es el pasado participio del verbo ser, ¿está? Entonces, en el pasado perfecto también, en el presente perfecto solo se utiliza. My glasses are next to that that glass of water. My glasses are next to that glass of water. ¿Cómo que ya me fue mal en el examen, Andrés? ¿Qué pasó? Bueno, todos están diciendo B. Veamos a ver, la B es type. So, guadua, a very strong type of bamboo. Muy bien, es un tipo de bambú. Has been off, y lo mismo que siempre les digo, nunca, nunca les van a poner allá en las pruebas a ver, en una misma oración, dos preguntas. ¿Listo? Nunca. Porque lo que va a hacer eso es confundirlos. O sea, nosotros queremos probar que ustedes sepan inglés. Ellos quieren comprobar que ustedes sepan inglés, pero no confundirlos a tal punto de que por culpa de que hayan pongan la respuesta 36 mal, la 37 también les quede mal. Revisemos que me están preguntando. Bueno, amount es cantidad. Type, tipo. Grupo, and number, pues número. Entonces yo no puedo poner guadua, a very tall, strong. Entonces un muy alto y fuerte tipo de bambú. La guadua es un tipo de bambú. ¿Listo? Bien, Laura, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue acordándote de lo que te dijo la profe? Porque estás haciendo carita triste. Entonces no puedo poner group of bamboo porque sería un fuerte y alto grupo de bambú. No, sería grupo de bambús. Y entonces no, sino que es un tipo de bambú. ¿Listo? Ahora miramos la 37. Has been of huge, big, large or great. Pero esta pregunta está como ambigua. Huge, big. Use.
¿Qué pondrían ustedes ahí? Ah, bueno, Esteban, bien. Bien, Luis Fernando. Entonces, los que quieran ese texto, luego en la clase me pueden mandar el correito a inglés@puntajenacional y yo se los mando también para que ustedes allá individualmente lo revisen. Bueno, entonces acá tenemos el Festival de las Letras. A, D, B y C. Entonces, la verdad es que yo... Large, no, porque large es como largo. Y huge, a mí me parece que podría ser la A o la D. La B no. Big use no. Great use. De gran uso. Digo great, no big. Grande uso. Gran uso, grande uso. Ah, ¿sí ven? No se podría. La B no se puede. La C tampoco porque large, pues nada, tiene que ir. Entonces puede ser huge o puede ser great. Para mí, ¿no? Para mí, me parece un poquito ambiguo y creo que puede ser huge y que puede ser great. Pero tocaría mirar entonces. Pero great es gran uso, huge. Porque yo, hay una expresión, yo digo, ah, you are a huge help. Tú eres una gran ayuda. Entonces, lo mismo. No. Bueno, voy a revisar y les digo. Continuemos. Entonces tenemos, people have used guadua to build their homes at guadua, as guadua is not expensive. Entonces, las personas han usado guadua para construir sus casas, ya que la guadua no es cara. Ella, no, es que sería lo mismo, gran. Excelente, sí, de gran uso. Es que a unas personas les suena mejor con huge y a otras con, pues a mí, great use, gran uso. Sí. Bueno, entonces digamos que la respuesta es la A y que es huge. Listo. People have used guadua to build their homes as guadua is not expensive. Entonces, la gente ha usado. Si ¿sí ven que ahí está presente perfecto? Si ¿sí lo ven? Ay, el presente perfecto. People has used, ha usado guadua para construir sus casas, ya que la guadua no es costosa. It increases, raises, grows and climbs. La respuesta es la. Por ahí ya veo Luis Fernando, Lina, Anthony. Me dicen que la sé. Very good. Y la respuesta correcta es la C. Ya que crece fácilmente y es muy sólida. Bien, ahí sí no tuvimos dudas. Supimos que era de una vez grow en vez de climb, que es trepar. Raise, que es como aumentar. Y increases también es aumentar. Raise e increase significan aumentar. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos rapidito a un break de 5 minutitos. 5 minuticos de break. Y volvemos con el siguiente tema que les va a gustar bastante. ¿Listo? ¿Ven? Entonces yo digo que o es great o es huge, cualquiera de las dos. Entonces, bueno, me parece que esas palabras son muy sinónimas y que no se verían. Entonces, sí, necesito ir a tomar algo. 2 minutos de break y continuamos. Bueno. No sean así con la pobre teacher. Ya venimos.